somos tan cerca de Dios como decidimos serlo. Si te sientes alejado de Dios o que Dios está lejos de ti, es porque tú no te estás acercando a Él. Jesús está hablando y está hablando en el tiempo presente. En este momento, Él está llamándote. Él está invitándote a una cena, como lo vamos a ver. Una familia feliz es como el cielo por adelantado. Winston Churchill dijo, "No hay duda que es alrededor de la familia y el hogar que todas las grandes virtudes son creadas, fortalecidas y mantenidas." Michael J. Fox, que tal vez recuerdes de Volver al Futuro, dijo, "La familia no es una cosa importante, lo es todo." Guy Lafleur dijo, "Cuando vienen los problemas, es tu familia que te sostiene." George Bernard Shaw, "Una familia feliz es como el cielo por adelantado." Me encanta. Stitch dijo, "Ohana significa familia y tu familia nunca te abandona ni te olvida." Jane Howard dijo, "Llámese clan, llámese red, llámese tribu o llámese familia, llámalo como quieras. Quien quiera que seas, necesitas una." Y esto viene de un autor desconocido, dijo, "La familia no siempre es la sangre. Son las personas en tu vida que te quieren en la suya, los que te aceptan como eres. Son aquellos que harían cualquier cosa por verte sonreír y que te aman no importa qué. La familia no es definida por nuestros genes, es construida y mantenida por amor." Por eso, la Hidra IMX es una familia increíble. Hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Familia. Así es, en México, cada primer domingo de marzo es el Día Nacional de la Familia. Bienvenidos, bienvenidos a la FEBA IMX, ustedes que son de nuestra familia extendida de la IBEBA IMX. Vamos a ver un mensaje muy padre hoy. Vamos a ver una historia de amor de familia, aunque no de sangre. Y lo voy a relacionar a nuestro texto base, que es Apocalipsis 3:20. "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo." Estamos en una serie ahorita en donde estamos viendo que el reino de Dios es como una cena donde hay mesas, sillas, una rica cena, especialmente el pan de vida que Jesús ofrece. Pero hoy voy a hacer un paréntesis para invitar a todos que si aún no estás sentado a la mesa del Señor, a que hoy asegures tu lugar a la mesa de Dios. Que asegures tu lugar a la mesa de Dios. Que tú sepas, estoy sentado. Y te voy a decir por qué es tan importante que te sientas y que tengas tu lugar a la mesa de Dios. Porque en Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, "Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás." Entonces Él dice, "Yo soy el pan de vida." Y en la mesa de Dios se sirve ese pan de vida, ese agua de vida que es Jesús. ¿Qué dice en Juan 6, 47 y 48? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Por qué es tan importante estar sentado a la mesa de Dios? Porque si no estamos sentados, si no tenemos nuestro lugar a la mesa de Dios, estamos condenados. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un texto más.
lo han de conocer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Fíjate, está diciendo que Él es el pan de vida y que si no creemos en Él, nos perdemos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú no estás sentado a la mesa de Dios, no estás participando en comer del pan de vida que es Jesús, es que no crees en Él como Salvador, estamos perdidos, estamos condenados. Entonces es muy importante tener nuestro lugar en la mesa de Dios. Entonces, para asegurar tu lugar a la mesa de Dios, lo primero que tienes que hacer es aceptar la invitación. Tienes que aceptar la invitación. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es como si alguien estuviera tocando la puerta. Oye, está llamando. Y fíjate, Jesús está hablando y está hablando en el tiempo presente. En este momento, Él está llamándote. Él está invitándote a una cena, como lo vamos a ver. Cristo está hablando, te invita, te busca hoy. Me recuerda a una historia de lo que te dije que te iba a hablar, de David, el rey David, quien busca de repente un día de la nada, dice, quiero hacer misericordia a la casa de Saúl por amor a Jonatán, quiero hacer algo. Y dice en 2 Samuel 9:1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Ahora, ¿quién está buscando a quién? El rey David está buscando. Y así también Jesús te está buscando. Le cuentan que queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. O sea, cojo. David le manda enviar. Le extiende la invitación. Dice en versículos 5 al 8. Entonces envió al rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre. Y te devolveré las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. El rey. Ahora, piensen, él estaba perdido en algún lugar, olvidado. De noche a mañana, el rey le busca y le ofrece, y le dice, tú vas a comer siempre a mi mesa, a la mesa del rey, en el palacio. Imagínense esta invitación. Y es la misma, y por eso él reacciona así. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? David, por si no sabían, es un tipo de Cristo. De hecho, él viene del linaje de David, es llamado hijo de David. Es más, en la profecía, cuando nace, dice, le voy a entregar el trono de David. David es un cuadro de Jesús, y Jesús igual. De la nada te está buscando a ti. Y él ofrece que tú te sientas a la mesa del Rey de Reyes. Que tú cenes y goces de una relación íntima con Él, Dios, Creador del universo. Tú no lo buscaste. Él te busca a ti. Él nos busca a nosotros. Por amor, porque Él no quiere. Ya estamos condenados, dice Juan, ya lo leímos. Ya estamos condenados. Y Dios envió a Jesús para salvarnos de la condenación. Dios no condena a nadie al infierno. Ya estamos condenados al infierno por nuestro pecado. Pero Él nos busca para mostrarnos misericordia. ¿Saben qué es misericordia? No recibir lo que merecemos. Por la maldad, por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre pensamos mal y nos portamos mal, mentimos, hacemos tantas cosas que no es correcto.
merecemos la muerte, merecemos el infierno. No podemos estar en la presencia de Dios así. Pero Él envió a su Hijo para buscar la manera de mostrarnos misericordia y que no vayamos a donde merecemos. Eso es misericordia. No recibir lo que merecemos. Y nos quiere salvar. En el Nuevo Testamento, las enfermedades era un cuadro del estado espiritual del inconverso. El inconverso es el que no ha recibido a Cristo. Y se ve en el Nuevo Testamento el pobre, el ciego, el manco, el cojo. En este caso, está hablando de nosotros. No podemos caminar con Dios. Estamos incompletos y necesitamos la sanidad de Jesús. Porque solo por Jesús somos sanados de nuestro pecado. Él murió en la cruz y pagó nuestra deuda y nos ofrece vida eterna y estar completos. Sentarnos a la mesa del Rey, gozar con Él. Como Mefiboset, debemos tener la humildad de reconocer que somos perros muertos sin Jesús. Estamos muertos. Él entendió que merecía la muerte. De hecho, en 2 Samuel 19, 28 dice, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte. Él reconoce, nosotros somos dignos de muerte delante de mi Señor el Rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Él reconoce que es misericordia, no lo merece, pero está apreciando, está agradecido. Y aún siendo pecadores, condenados al infierno, Jesús extiende la invitación a su mesa para gozar de una relación personal con Él. Pero tienes que aceptar la invitación. Número dos. Tienes que abrir tu corazón. Si quieres sentarte a la mesa de Dios, tienes que abrir tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, si alguno oye mi voz y tú estás escuchando la voz, las palabras de Dios en este momento, si alguno oye mi voz y abre la puerta, está hablando de la puerta de su corazón, entraré a Él. Entraré a Él. Es una decisión personal. Si decides, tú decides si abres la puerta o no. Tú decides si aceptas la invitación o no. Mefiboset tuvo que decidir, ¿voy al palacio del rey? Y no es nada fácil para un cojo, ¿verdad? Decir, voy hasta el palacio. Pues nada fácil. No, él, y no supo qué noticia le iba a dar. Dice, el rey te está mandando a llamar. ¿Qué querrá el rey? Bueno, en primer lugar, aunque estoy cojo, tengo que ir. Y decidió ir. Y escuchar qué noticia hay. Y cuando escucha que es una invitación, decir, yo te voy a devolver las tierras de tu padre y quiero que siempre comas a mi mesa. Bueno, no esperaba eso, ¿verdad? Pero nunca hubiera escuchado esas buenas noticias si no hubiera aceptado. Si no hubiera aceptado la invitación, si no hubiera abierto su corazón a escuchar. Y ojo, hay una gran diferencia entre creer y recibir. Tú no estás sentado a la mesa de Dios solo por creer que Dios existe, solo por creer que Jesús fue real. Tú tienes que recibir a Jesús. Él dice, es como cuando ahorita lo vimos en Apocalipsis, está tocando a la puerta de tu corazón. Tú puedes creer, ah, Jesús está tocando mi corazón. Pero si no le abres y dices, pásale. Eso se llama en México recibir a alguien a tu casa. Tienes que tomar la decisión de abrir la puerta y pedir que entre. Eso es recibir. Lo mismo, los demonios creen en Jesús. No basta creer. Tenemos que recibir, abrir la puerta y pedir que entre. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen. No nomás creen, le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solo los que han recibido a Jesús son hijos de Dios. Entonces tienes que, si quieres asegurar tu lugar a la mesa de Dios, tienes que aceptar la invitación y abrir tu corazón. Número 3, para asegurar nuestro lugar, Dios no solo quiere a alguien sentado a la mesa,
es para tener una relación contigo. Entonces, número tres, tienes que alimentar esta relación. Apocalipsis 3:20 dice, cenaré con él y él conmigo. Habla en singular, cenaré con él, no con ellos, no con, cenaré con él y él conmigo, porque Jesús quiere cenar contigo de manera personal, de manera individual. No desayunar, no comer, no es una comida, es una cena, porque una cena es más íntima. Uno se viste mejor en la cena, uno pasa un tiempo más personal. Porque Dios quiere una relación de familia. No le interesa una religión de feligreses. Él quiere una relación contigo. El rey David no solo quería a alguien sentado a su mesa. Quería una relación personal y familiar con Mefiboset. Lo trató como un hijo. Chequen cómo dice en 2 Samuel 9, 11 y 13. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Como uno de los hijos del rey. Se va a sentar conmigo y vamos a siempre comer juntos. Dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Como hijo, Mefiboset moraba en Jerusalén. No nomás, bueno, te visito una vez a la semana. Moraba, cambió su residencia para estar con el rey. Y cada día comer con el rey. Cada día relacionarse con el rey. Y eso es lo que Cristo quiere contigo y conmigo. Somos reyes y sacerdotes en Cristo, dice la Biblia, por la misericordia de Dios. Ve cómo lo dice en 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, reyes en Cristo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no eras del pueblo de Dios, no eras de la familia de Dios, pero ahora, si aseguras tu lugar a la mesa, tú ahora eres parte de mi pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, ahora eres de mi familia, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, si aceptas la invitación y abres tu corazón, eres hijo de Dios y Dios quiere trabajar y fortalecer esa relación. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo fortalecer esa relación? Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Escuchen, somos tan cerca de Dios como decidimos serlo. Si te sientes alejado de Dios o que Dios está lejos de ti, es porque tú no te estás acercando a Él. ¿Quieres acercarte a Él? Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Toda relación es como un jardín. Entre más lo trabajamos, más verde y vigoroso se va a ver. Tienes que labrar la tierra. Tienes que regar el jardín. Tienes que cuidarlo, limpiarlo, sacar la cizaña, purificar. Y entonces va a crecer, a ser verde, vigoroso, fructífero, bonito. ¿Cómo se alimenta toda relación? Pues lo más básico es la comunicación. Tenemos que hablar y tenemos que escuchar. Así nos conocemos. Y entre más nos conocemos, más nos amamos. Más nos entendemos. Más cerca y profunda es esa relación. Es igual con Dios. ¿Cómo le hablamos a Dios? Orando. Y te invito, si quieres, conéctense con nosotros.
Cada día de lunes a viernes estamos de 8 a 9 de la mañana en Zoom. Desde las 7 y media estamos escuchando una palabra de Dios. Un mindset para mentalizarnos. Y luego pasamos tiempo hablando con Dios. Cada día de lunes a viernes, 7 y media, 9, estamos en Zoom. Vamos a poner el ID, el passcode aquí abajo para que tú sepas y puedas conectarte de donde estés. Desde Colombia, Venezuela, Puebla, Tijuana, Estados Unidos, no importa dónde estés. Puedes conectarse con la FEBAYEMEX, la familia extendida de IBAYEMEX. Pero así se trabaja la relación con Dios. Hablando, orando, escuchando, leyendo la Biblia. Y es algo que se debe hacer todos los días. Dice, estará siempre a la mesa el rey. Me vivo sé todos los días. Estaba comiendo con el rey. Así debemos de comer y trabajar esa relación, alimentar esa relación con Dios. Y así vamos a ir ajustándonos para hacer las cosas que le agradan y quitar el pecado de nuestra vida y así trabajar esa relación con Dios. Y por último, si quieres asegurar tu lugar a la mesa, tienes que aceptar la invitación, abrir tu corazón y alimentar esa relación. Pero ¿sabes qué? Hay un punto que muchos no consideran y es importante. Número 4, tienes que afiliarte a una familia, a una iglesia. Este versículo que hemos estado analizando en Apocalipsis 3:20 no se escribió a un individuo, se escribió a una iglesia. Dice Apocalipsis 3:14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, y es a quien escribe todo esto que abriré la puerta y entraré y cenaré con él. Está escrito a una iglesia. Esta invitación se extiende a ti para que te afilies, para que seas parte de una familia. Dios no diseñó que los seres humanos saliéramos de una planta o como en el Matrix, ¿verdad? Estamos en un campo de máquinas y se produce. Diseñó de que los hijos salgan de una familia. Y como hijos de Dios necesitamos también de una familia espiritual. Tú puedes recibir a Cristo fuera de la iglesia, pero jamás vas a gozar de una relación íntima con Dios, con Jesús, sin la comunidad de una iglesia. Para realmente cenar a la mesa de Dios y crecer en tu relación con Él, madurar espiritualmente, necesitas ser miembro de una iglesia. Checa cómo Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, Efesios 4. Y él mismo constituyó unos pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo pueden todos llegar a la unidad si estás solo? Y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños llevados por todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en Cristo, de quien todo el cuerpo, ahí está, se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 3:21 resalta aún más la importancia de ser parte de la iglesia, porque dice, a él sea gloria en la iglesia. Un servicio dominical no es suficiente. Ir a la iglesia una vez a la semana no es suficiente. Una hora, dos horas congregados no es suficiente. Todos nosotros sabemos de que ya para lunes estamos otra vez con la presión, el estrés, la ansiedad, el temor. Dios diseñó la iglesia para ser una comunidad. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Es una comunidad que se vive cada día de la semana. ¿Cómo? ¿Tenemos que estar en un estudio bíblico cada día? No, la comunidad, relacionarnos todos los días. Por eso entre semana tenemos siempre algo en donde te puedes conectar. Mefiboset moraba, dice, en Jerusalén.
No era una visita una vez a la semana. Cada día comía a la mesa del rey. Cambió de residencia, se afilió, se mudó donde estaba y dice, ahora esta es mi casa, esta es mi residencia. Y es afiliarte a una familia. La IBBAYEMEX, somos una familia y deseamos, podemos y deseamos ser esa familia para ti. No importa si estás en Tijuana, si estás en Estados Unidos, Colombia, o donde te conectes. Para eso es la familia extendida, la FEBAYEMEX. Por Zooms podemos discipularte entre semana. Te puedes conectar al grupo pequeño que son los viernes por Zoom a las 8 de la noche. Pero conéctate, afíliate para poder nosotros ser esa familia que necesitas. Para alimentarte, ayudarte, guiarte, animarte, levantarte, enseñarte todo lo que necesitas. Ahora, si deseas conocer más de nosotros y ver si esta es una familia con quien te quieres afiliar, ve a nuestro sitio, ibbaymx.com. Vas a ver una bolita abajo, ahí en la mano de, en la esquina de abajo derecha, que son dos pies, porque es para tomar el próximo paso. El próximo paso. Ahí dice, quiero conocerlos más. A lo mejor tienes que picar abajo para ver más opciones, pero quiero conocerlos más. Porque vamos a dar un curso de descubrimiento el próximo sábado. Este sábado 12 de marzo, de 6 a 8, 2 horas, por Zoom. Y tú puedes conocer de dónde somos, qué creemos y qué hacer para que puedas ser parte, afiliarte a esta familia. Pero no te presiones. Escúchelo sin presión. Toma el tiempo para orar y ve si quieres. Y aunque no quieres afiliarte todavía, no quieres un compromiso con esta familia, tú sigue conectándote. Tú sigue viniendo a nuestra iglesia. Tú sigue escuchando la palabra y aprendiendo de Cristo sin compromiso. No pasa nada. Solo estamos diciendo, si quieres llevar tu relación con Dios a otro nivel, necesitas alimentar esa relación. Si ya estás sentado a la mesa de Dios, ya tienes vida eterna, tú sabes que eres hijo de Dios, pues asegúrate de afiliarte a una iglesia, a una familia espiritual y trabaja en alimentar tu relación con Dios todos los días. ¿Cuál es el próximo paso que tú necesitas tomar para fortalecer tu relación con Dios? De nuevo, ve a nuestro sitio ibbaymx.com y abajo donde ves el próximo paso, ves dos pies y le haces clic y ve qué decisión necesitas tomar. Quiero bautizarme, quiero tomar el curso de descubrimiento, quiero discipularme. ¿Cuál es el siguiente paso, el próximo paso que tú necesitas para fortalecer esa relación con Dios? Pero si aún no tienes tu lugar asegurado a la mesa de Dios, yo quiero hablarte a ti y pedirte hoy, acepta la invitación que Jesús te extiende. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Él no va a tumbar la puerta, es un caballero. Él está esperando que tú le abres la puerta y tomes una decisión de compromiso. Quiero, Jesús, que tú seas, reconozco que solo yo he pecado. Y por pecar, yo no merezco estar en tu presencia. Merezco la muerte, merezco el infierno. Pero gracias por pagar mi deuda. Jesús pagó tu boleto para que te puedas sentar a la mesa de manera gratuita. Él ya lo hizo todo en la cruz. Él fue al infierno para que tú y yo no tuviéramos que ir. Lo único que tenemos que hacer es aceptar con toda humildad, reconocer, yo era digno de muerte, pero acepto, Rey David, tu invitación de sentarte a la mesa. Abro mi corazón, te invito a entrar, quiero recibirte hoy como mi Salvador. Yo quiero comer
el pan de vida que es Jesús. Creo en Él. Quiero esa vida eterna. Si tú deseas aceptar esa invitación y sellar tu lugar a la mesa de Dios, te invito a orar conmigo en este momento. Yo voy a orar. Tú, si quieres, repite las palabras. Pero no son palabras así, no lo repites nada más de manera automática. Aduéñate de estas palabras. Dilas como, o sea, desde tu corazón, con toda genuinidad. Oremos, dile: Dios, reconozco que soy digno de muerte. He hecho lo malo y continúo haciendo lo malo. Cosas que no te agradan, cosas que van en contra de lo que tú dices. Pero gracias por buscarme y mostrarme misericordia. Gracias por morir en la cruz y pagar mi deuda. Gracias por ir al infierno en mi lugar para que yo no tenga que hacerlo. Acepto. Y en este momento abro mi corazón y te invito, entra a mi vida. Dame tu Espíritu Santo para que vivifique mi espíritu muerto. Dame nueva vida. Dame vida eterna. Hazme tu hijo. Dame, sálvame. Y ahora que soy tu hijo, ayúdame a conectarme con la IBVMX, a alimentar esa relación contigo, porque quiero saber cómo vivir de una forma que te agrade a ti. Gracias por el regalo de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si hoy es la primera vez que tú haces esa, tomas esa decisión de recibir a Cristo, queremos saberlo. Escribe ahí abajo, escribe: hoy recibí a Cristo. O hay un botón que dice: entrego mi vida a Él. Pícale para saber que hoy hiciste eso. Deja un comentario abajo en nuestro canal YouTube diciendo: hoy recibí a Cristo, porque queremos gozarnos. Queremos saber que tenemos un nuevo hermano, porque si Dios es tu padre ahora y Dios es mi papá, tú y yo somos hermanos. Bienvenidos a la familia. Gracias por tomar esa decisión. Es la mejor decisión que pudiste tomar. Y recuerdan, sigue conectándote a nuestra comunidad. Ve a nuestro sitio ibvmx.com y checa de qué formas tú puedes conectarse con nosotros cada vez más.